Este. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Día miércoles, comenzamos septiembre. Se nos va el año, se nos va el año. Por acá, Pancha ¿Qué tal, Espinosa, amigos? como Buenas siempre, noches. Como día siempre, como miércoles, siempre, estoy comenzamos aquí septiembre. acompañándolos en esta nueva fecha del campeonato Gran Premio Sim Race Rally Kart. Vamos a estar acompañados también de nuestro amigo y colega, ¿cierto? Jorgito Racing, que está ahí en un pequeño taco. Con esto de la nueva normalidad, está en un pequeño taco, pero pronto, pronto, pronto va a llegar aquí también para acompañarnos. Veo que ya hay gente conectada, los vamos saludando. Gustavo Suárez, mira, Gustavo Suárez de SKR. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo van también las clases ahí? Recordemos que SKR son un equipo de preparadores de karting con más de 15 años de experiencia. Además, tienen su escuela de karting. Actualmente están haciendo sus clases online. Ya llevan dos cursos. Yo estuve en el primer ciclo. Oye, buenísimo el curso, así que se lo súper recomiendo. Ya están en el segundo proceso y están volviendo a la pista los chicos, así que eso nos alegra mucho. Vamos a estar también acompañándolos en algún momento en la pista para que ahí nos enseñen algunas técnicas, ¿cierto? Para poder competir. Ustedes saben que Quiltros Racing hoy día es prácticamente un club deportivo. Tenemos equipos de karting, tenemos pilotos en el ámbito profesional del karting también, tenemos el equipo de eSport, también tenemos esta especie de productora donde hacemos campeonatos online, también porque creemos que es una tremenda alternativa, una tremenda oportunidad, una puerta de entrada al deporte motor, entendiendo que a veces se dificulta también ingresar a este tipo de deportes por varios factores, por tiempo, por el factor económico, porque de repente no hay tanta información, pero aquí estamos tratando de aportar. Hay gente que ha ingresado a la comunidad incluso y que hoy día ya están compitiendo, así que estamos muy contentos y yo por supuesto feliz de acompañarlos aquí nuevamente. Hoy estamos terminando la pre-quali. Recordemos que tenemos 28 pilotos en competencia, así que se hacen dos pre-quali en dos salas distintas. Esta es la segunda sala. Y pronto, en unos minutitos, nos van a informar desde la organización, desde el equipo de comisarios, quiénes son los pilotos que pasan a las distintas categorías, ya sea oro o plata, ¿cierto? Cada una de estas categorías tiene distinto puntaje que pueden ganar los pilotos, así que me imagino los nervios de estar en esta pre-quali y de dar lo mejor, ¿cierto? De marcar este tiempo lo más rápido posible, de dar la vuelta al circuito lo más rápido posible para quedar dentro de los siete primeros de cada sala, porque esos son los que pasan definitivamente a la categoría oro, y luego los menos rápidos pasan a la categoría plata. Así que estamos ya próximos a dar estos resultados. Aquí veo por interno cómo están full trabajando los chicos para que podamos entregar los resultados lo antes posible y que todos veamos quiénes son los pilotos que van a las distintas categorías. Mira, veo también aquí a Javito Suárez. Mira, Javito Piloto. Javi Piloto. ¿Qué tal, Javito? ¿Preparado para hoy?
Va súper bien en el reglamento. Oye, ¿vieron el reglamento? Está publicado en el Instagram de Kiltros Racing y está súper, súper apretado. Cada fecha esto se va moviendo y en realidad todo puede pasar. Estamos recién en la tercera fecha del campeonato. Todo puede pasar. Les voy a comentar aquí rápidamente la grilla que tenemos actualmente en el campeonato, en el ranking oficial del Gran Premio Sim Race Rally Kart. Tenemos en el primer lugar a Jaime Guamán del equipo Peleles. Tenemos en el segundo lugar también a Sebastián Escobar de Sim Racing Chile. Y en tercer lugar, nada más y nada menos que el gran Javito Suárez del equipo SKR, además piloto de karting profesional, tremendo preparador, tiene pilotos incluso a cargo, a su corta edad ya está preparando ahí bueno, sabemos a Brunito Aravena en el mundo del karting, así que felicitaciones Javito, felicitaciones a todos en realidad, a todos los que están participando en este campeonato. Nosotros estamos súper, súper motivados y aquí preparándonos también con nuevas sorpresas. Nos han estado escribiendo, nos han estado preguntando qué es lo que se viene, cuándo se vienen esas sorpresas, pero contarles que estamos trabajando, se vienen cosas bastante interesantes, bastante, o sea, si yo pudiera participar, lo haría, pero no me dejan participar, así que tengo que aquí ayudar en la transmisión. Oye, vamos viendo, bueno, faltan ahí algunos minutillos para que nos informen sobre los pilotos que pasan definitivamente a la categoría oro y a la categoría plata. Hay hartos puntos de diferencia en ambas categorías, así que desearles el éxito a todos y no se desesperen porque nos quedan fechas todavía. Así que no a desesperarse, pasémoslo bien. Oye, vamos a conversar aquí un poquito también de las noticias del automovilismo. Yo estaba aquí mirando, investigando y no sé si supieron, aquí la gente que está conectada, a ver si me va respondiendo a través del chat de YouTube. ¿Supieron que el diario nacional, el Mercurio, entrevistó al gran Lewis Hamilton? Así es. Entrevistaron a Lewis Hamilton y adivinen qué dijo Lewis. Dijo textual: "He visto imágenes increíbles de las estrellas en Chile, me gustaría ir". ¿Se imaginan? Lo tenemos presente acá en el país. Nos volveríamos todos locos ahí haciendo fila en los distintos hoteles a ver si logramos una foto, un autógrafo, una mirada, un saludo del gran campeón mundial Lewis Hamilton del equipo Mercedes, ¿cierto? En la Fórmula 1. Así que está buenísimo ahí Lewis Hamilton hablando con el diario nacional, el Mercurio. Ahí aseguró que tiene harto interés de visitar Chile. Le gusta todo el tema del universo a Lewis. Yo no conocía esa faceta del piloto, pero esperamos que chuta, que ojalá pueda venir. El año pasado, hace 2 años, vino Valtteri Bottas, no sé si se acuerdan. Sería espectacular tener a un piloto, a un personaje como Hamilton en nuestro país. Así que, Hamilton, si es que nos estás escuchando, si es que nos estás viendo, te dejamos invitadísimo aquí también, ¿cierto? ¿Quién más? Edgardo Godoy. Hola, hola, saludos desde Coyhaique, que saludos a la gente de Coyhaique, que sí que por ahí la familia Godoy se ganaron un premio, se ganaron un premio de una piloto que está corriendo en este campeonato. A ver si ellos quieren contar, a ver si cuento yo, porque a mí hoy día ya me contaron que ahí se ganaron un premio que está bastante interesante y yo no alcancé a participar, para variar. Pero
Pero ahí estamos. Oye, otras cositas que han pasado durante la semana, que han pasado aquí en el último tiempo con respecto al deporte motor en general, al deporte motor nacional, al deporte motor internacional. Hablamos recién de Lewis Hamilton, que tiene ganas de venir a Chile, que sería espectacular poder verlo en este país, ¿cierto? Pero hay otras sorpresas. Se viene esto del Atacama Master Rally 2021, la Copa SSB, que lo está organizando CODASUR, que es la Confederación Deportiva de Automovilismo Sudamericana. Van a hacer esta Copa CODASUR SSB en la región de Atacama, específicamente en la localidad de Bahía Inglesa, desde el 17 al 22 de enero del 2021. Oye, estábamos hablando, de hecho, justo antes de empezar la transmisión aquí con los quiltros, qué ganas de ir también ahí a Bahía Inglesa a ver esta competencia de Rally Cross Country, que se ve bastante interesante y además siempre se agradece que se hagan este tipo de eventos en nuestro país. Siempre se agradece. Así que va a estar buenísimo. Mira, dice aquí, la prueba constará un total de 9 etapas que se disputarán en los 5 días. Van a pasar por Copiapó, Caldera y Huasco. Mira, Huasco, que a todo esto, ¿cuándo fue? Hace poquitos días hubo ahí un movimiento bastante fuerte para la gente del norte, así que esperamos que se encuentren todos bien. ¿Quién nos comenta? Edgardo. Sí, está feliz. Saltaba de alegría. Sí, súper bueno para contextualizar. Cote Pérez de Arce, piloto nacional, piloto de karting, con harta experiencia en la disciplina, tanto en Chile como en el extranjero. Ganó la carrera virtual que organizó el medio Racing 5, y como agradecimiento a la gente, se consiguió premios. Y esos premios los entregó, los tuvo ahí en concurso, ¿cierto? Para que todos pudieran participar. Y finalmente se lo ganaron los amigos de Coyhaique, que ahí el hermano de Johnny Godoy, que también está corriendo con nosotros, se llevó el premio y me soplaron que va con alguna sorpresa. Solo eso puedo decir. Solo me soplaron que va con me soplaron que va con alguna sorpresa, pero ahí esperen atentos a cuando llegue ese premio y quiero verlo. Ojalá lo suban también a las redes sociales para ver qué es lo que, cuál es la sorpresa que les envían. ¿Quién más? Juan Acuña. Vamos, Anselmo. Muy bien, Anselmo Acuña, también piloto del campeonato que ha tenido algunos problemas ahí en el campeonato, problemas de internet, no ha podido participar mucho, lamentablemente, pero esperemos que hoy día salga todo bien. Esperamos ahí todo el éxito a todos los pilotos y ojalá el internet nos acompañe, porque esto va a estar muy entretenido. Estamos hoy día en Lago Maggiore GP, una pista que es bastante interesante, una pista que es bastante entretenida. Hay que decir que la primera curva tiene su dificultad, así que ahí ánimo a todos los pilotos, pórtense bien, pórtense bien, cuidado con los choques, cuidado con alcanzar ahí a frenar y todo. Así que ahí vamos a estar, perdonen, que a veces mi voz se me va, pero vamos a estar ahí también observando cómo se desarrolla esta carrera. Edgardo Godoy, vamos Johnny Alonso Godoy. Muy bien, vamos Johnny, vamos Johnny. Sabemos que es uno de los más chiquititos, de los más jóvenes que tenemos en el campeonato. Así que éxito para todos. Paulina Alvarado también nos está comentando aquí. Vamos Cuñi, número 21. Mira, ahí todo el apoyo entonces para los pilotos que van a participar de esta tercera fecha del Gran Premio Sim Race. Estamos en la mitad del campeonato. Estamos en la mitad del campeonato. Todo puede pasar. Por ahora, todo puede pasar. Así que vamos a esperar aquí que nos vayan compartiendo también la información.
para contarles quiénes son los pilotos que pasan a la categoría oro, que pasan a la categoría plata. Por mientras que veo que la gente se sigue conectando, bueno, mandarles saludos y la bienvenida, por supuesto, a todos. Vayan comentándonos de dónde nos están viendo, a qué pilotos están apoyando, si han participado en estas carreras online, qué les parece, cómo va este tema de la cuarentena, siguen algunos encerrados. Bueno, yo estoy en cuarentena todavía, salvo el lunes, pero sé que estamos ahí en un proceso bastante extraño, donde a algunos se les está permitiendo salir un poquito más, ¿cierto? Con todo esto del COVID-19 que nos vino a cambiar el mundo realmente, a poner el pie en el freno, ¿cierto? Y hoy día estamos aquí, tratando de reinventarnos, tanto las pymes, las empresas, bueno, y nosotros mismos como equipo, ¿cierto? Tratando de reinventarnos para salir adelante y siempre tratar de aportar dentro del deporte motor, que creo que es algo súper, súper importante. Perfecto. Y entonces vamos a observar. Estamos en la prueba de conexión ya. Están dando ahí una vuelta a los pilotos, solo revisando que no hayan problemas de internet, revisando que esté todo bien para poder comenzar esta noche la tercera fecha de este campeonato con el apoyo de varias marcas de Rally Kart. Estamos también con el apoyo de Sim Racing Chile, estamos con el apoyo de Pro Driving, de Kombuchacha, de Agua Manquehue, de Rentacam, Black Service, Pizza Pedemonte. Así que tenemos harto apoyo y estamos aquí tratando de poner también de todo nuestro esfuerzo para que salga todo bien. Vamos a esperar entonces que los chicos terminen su prueba de transmisión para empezar a contarles y entregarles mayor información sobre las categorías y todo. Vamos a ver, entonces acaba de terminar la primera prueba de transmisión, de conexión, perdón. La primera prueba de conexión, entonces vamos a ver si hay algún piloto que tenga ahí algún problema. La idea es que todos puedan participar, ¿cierto? Dentro del cronograma también que tenemos aquí disponibles. Alex Ren, mira, Alex, que es piloto también de este campeonato. Saludos al Team RKC, también a todo el equipo de Quiltros, muchas gracias. Y a la familia Núñez, Fernando y a Renzo, por supuesto. Oye, la familia Núñez, que también aquí nos está acompañando, Fernando, Renzo, ¿cierto? Y por supuesto al club RKC, ellos son un club de karting amateur, están en Perú. He tenido la oportunidad y el agrado de conocer a varios pilotos del club de ellos, ¿cierto? Y, pucha, es genial también el trabajo que están haciendo siempre para fomentar esto del deporte motor, el mundo amateur. Si bien hay todo un tema ahí porque no están federados, ¿cierto? Porque de repente hay mucha diferencia entre el mundo federado y el no federado en esto del karting, pero finalmente cumple también una misión súper importante, que es generar espacios para que la gente pueda conocer y competir, y por supuesto también es una tremenda puerta de entrada al deporte motor, por lo que hablábamos anteriormente, el tema de los costos, el tema de repente un poquito la falta de información. Así que saludos ahí a la gente de RKC, que sabemos que están haciendo un tremendo trabajo. Christopher Concha, mira, Chris, nos dice, ¿no está el amigo Jorgito? Oye, Jorgito va a estar, pero tiene ahí un tema con el taco, un tema también con esto del trabajo y todo, pero va a llegar, en algún momento va a llegar, así que ahí atentos al momento cuando llegue el chamo.
porque va a llegar, va a llegar. ¿Cómo van los pilotos? ¿Cómo van? Estamos en el proceso de la quali ya. Los pilotos tienen 10 minutos para poder marcar su mejor tiempo. Vamos a cumplir recién un minuto de esta quali. Recordemos que los pilotos ya clasificaron en las distintas categorías y ahora van a ¿cómo se llama? Clasificar para la grilla. Así que éxito a todos, con tranquilidad, lo que siempre decimos, la quali es muy importante porque te dicen qué posición o qué tan cerca de la meta vas a comenzar la carrera. Y por lo tanto, es súper importante también que no se peleen las posiciones. Aquí lo importante es el tiempo de vuelta, no que yo llegue primero, que yo llegue segundo. Así que cuidado ahí con hacer tráfico, cuidado con estar peleando posiciones, cuídense de eso, es innecesario. Así que ahí algunos consejitos para lo que se viene. Van bastante pegados, ¿eh? Van bastante pegados, van los pilotos súper juntos, y eso es complicado también porque se van haciendo taco entre ellos. Entonces de repente es mejor perder una vuelta para dejar que pasen los pilotos, ¿cierto? Y poder marcar este tiempo de vuelta. Nos quedan 7 minutos y medio, exactamente, en este momento, para terminar esta quali. Y hasta el momento, el que se está llevando la pole position es Orestes, Daniel Ríos, de RKC. Así que, uy, está peleado igual, ¿eh? Tiene justo atrás. Ah, perfecto. Ah, me informan aquí que todavía no marcan. Pero van a partir. Yo pensé que habíamos empezado. A ver. Ah, perfecto. Ahora sí que sí, chiquillos. Mil disculpas. Mi falta de experiencia aquí en el mundo sim racing. Oye, ahora sí estamos marcando. Nos quedan 6 minutos y medio. Y hasta el momento el que se está llevando la pole position es nuestro amigo Martín Zacarías, de AGT, de los amigos Gran Turismo, desde Argentina. Así que ahí hartos saludos también a la gente argentina, que sabemos que están participando aquí con mucho ánimo, también nos invitan a sus campeonatos, así que todo el éxito. En segundo lugar hasta el momento está Nico, de JSR. Oye, qué bonito el auto. Está entretenido. Está como el destacador, ¿no? El destacador que uno ocupa en la oficina, en el colegio. Pero está entretenido el auto. Está entretenido. Así que ahí también es harto éxito para la gente de JSR. Ya tenemos una advertencia. Ah, tenemos una advertencia. Bueno. García Rosell, que no podía dejar clasificar a Javier Morales. Claro, era lo que comentábamos justamente hace poquito, esto de hacer taco, de frenarse entre unos y otros, en este caso no dejar clasificar a otro piloto. Claramente los comisarios aquí no lo van a permitir, así que ojo ahí. Oye, tenemos un cambio de posiciones en la grilla. Fernando Núñez, de Perú, se está quedando con la pole position. Nico recupera su segundo lugar. Martín baja al cuarto lugar de la grilla. En segundo lugar está Anselmo Acuña, de Chile. Daniel Ríos, que hace poquito le estaba yendo muy bien, está en la quinta posición hasta el momento. Vamos a ver si logra hacer algo. Igual queda tiempo, quedan 4 minutos y medio. Todo puede pasar, y también lo interesante de esta pista es que la primera curva es compleja. Es muy compleja. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, calcular muy bien a la velocidad que uno va.
Francisca mencionar de que están mejorando sus tiempos ahora en la quali respecto a lo que realizaron en la pre-quali. ¿Serán los nervios? Quizás. ¿Serán los nervios? No lo sabemos. Pero a darlo todo. Queda mucho por hacer todavía. Además, estamos en la tercera fecha, estamos en la mitad del campeonato. Hay que tratar de darlo todo siempre, pero no se desesperen, vayan con cuidado, no le cierren el paso a los otros pilotos. Lo mismo que dije hace un ratito, a veces es mejor perder una vuelta para sacarse a los pilotos que van adelante o atrás, que perder la clasificación completa peleando una posición que en realidad no tiene ningún sentido. Oye, a todo esto, antes que se me olvide, comentarles que tenemos puntos extra por récord de vuelta en carrera, oro y plata, así que ojo ahí a los pilotos, son 3 puntos extra al ranking general y además tenemos el mejor diseño del vehículo, que pueden votar, ustedes saben, en nuestro Instagram, que es Kiltros-Racing. Están publicadas las fotos de los pilotos que enviaron sus diseños. Oye, hay uno que están, pero buenísimo. Yo votaría por todos, pero no puedo votar por todos. Entonces vamos a invitarlos también a ustedes a que se unan ahí al Instagram, Kiltros-Racing, Kiltros con S-Racing. Están publicadas 6 fotos de los pilotos que enviaron sus diseños de vehículo y tienen que dar me gusta. Pueden dar me gusta en todas las fotos, pueden dar me gusta en el que más les guste, ¿cierto? Valga la redundancia. Y así van a estar apoyando a los pilotos. ¿Cómo los van a estar apoyando? Porque el que tenga más cantidad de me gusta se va a llevar nada más y nada menos que 2 puntos extra. Así que ahí invitamos a la gente que se una al Instagram. Lo vamos a publicar aquí. No estoy desde la cuenta de Kiltros, pero vamos a publicar aquí el Instagram para que la gente pueda ir a votar. Queda tiempo, esta votación termina cuando empieza la carrera oro, así que queda tiempo. Oye, están súper peleados estos 2 puntitos extra. Vamos a ver cómo va la quali. Entonces, tenemos hasta el momento a Nico de JSR en la pole position, haciendo su mejor tiempo de vuelta, 1:28.618. Buen tiempo de vuelta. Vamos a ver, en segundo lugar, Anselmo Acuña de Chile con 1:28. Uy, están, pero ahí mismo, 1:28.638. En tercer lugar, nuestro amigo Fernando Núñez de RKC Perú, también con 1:28.650. Está pero peleadísimo. Cuarto lugar para Martín Zacarías de Argentina, de Amigos Gran Turismo, también peleando ahí su tiempo, 1:28.855. Lo sigue el piloto de Estados Unidos, en este caso él participa en RKC, pero entiendo que ahí han habido algunos movimientos de países, representando en este momento a Estados Unidos, también súper cerca en el tiempo, 1:28.986. Lo sigue Pancho Francisco Bozo de Chile, luego García Rosell desde Perú, Javier Morales y en noveno lugar Johnny Alonso. Así que, oye, esto está espectacular, los tiempos están súper apretados, tenemos 9 pilotos en menos de un segundo, así que, nada, poquito más de un segundo, así que, ay, todo puede pasar y quedan 18 segundos, 15 segundos. Y está haciendo su mejor tiempo de vuelta en este momento. Está haciendo vuelta rápida, JSR, vamos a ver. También Anselmo, a ver cómo le va. Anselmo se queda con la pole position, parece, ¿eh? Se quedan con la pole position, a ver si logra... ¡Ay! A ver si logra quitarle ese lugar de la grilla. Vamos a ver. Se alarga el tiempo. Tenemos 1:30 extra. Vamos a ver qué logran hacer los pilotos en una vuelta más. Todo puede pasar en este momento. Todo puede pasar. Raúl Ramírez. Hola, buenas noches. Saludos. Mira, Raúl.
Buenas noches, saludos también para ustedes desde La Serena. Oye, a todo esto, ustedes ahí tuvieron un movimiento bastante interesante el otro día. Cuéntanos cómo están y todo eso. César Rabanal también nos está comentando y nos queda poquito, y Anselmo se está quedando con la quali. Con la pole position. Lo sigue Nicolás, luego Fernando Núñez, Martín Zacarías en la cuarta posición, Daniel Ríos en la quinta posición. Oye, qué bonito el auto de Daniel Ríos. Sexto lugar para Francisco Bozzo, que ahí está pasando la meta, ¿cierto? En séptimo lugar para García Rosell desde Perú, y octavo lugar para Javier Morales del equipo Quiltros eSport, y noveno lugar para Johnny Alonso desde Coyhaique, que también es bien bonito ese auto, a mí me gusta harto, pero si no me equivoco no envió el diseño, así que a veces se les olvida a los chiquillos, a veces se les olvida. Son puntos que hoy día pueden decir, bueno, son solo 2 puntos, pero esos 2 puntos después, uy, 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 que duelen. Oye, vamos a empezar la carrera, yo me pongo nerviosa en este momento. Estamos en Lago Mayor entonces, con Anselmo Acuña en la primera posición, Nicolás en la segunda posición, Fernando Acuña lo sigue, Martín Zacarías de Argentina, Daniel Ríos, Francisco Bozzo, García Rosel, Javier Morales y Alonso. Vamos que vamos a ver este semáforo en verde. Atentos, las manos sudan, ¿cierto? Nos ponemos nerviosos y comienza esta carrera de la categoría plata. Mira, Fernando Núñez como gana. ¡La superis! Fernando Núñez se queda entonces con la primera posición. Oye, tremenda largada que se mandó el piloto. Vamos a ver aquí en la primera curva que no hayan contactos, que no se vayan a chocar, porque es una curva bastante peligrosa. Todo puede pasar y parece que todo limpio, ¿eh? Todo limpio. Fernando Núñez entonces se queda con la primera posición. Nicolás, tercero para Anselmo Acuña, cuarto para Daniel Ríos, quinto Martín desde Argentina. Johnny Alonso subió 2 posiciones. García Rosell se mantiene. Franco Bozzo baja al octavo lugar. Vamos a ver cómo van esas primeras posiciones. Si me ayudas ahí, Felipe Toro, que estás con... ¡Uy! Un toque aquí. Vamos a ver si tenemos repetición. Fernando Núñez, entonces, iba en la primera posición hasta que... ¡Ay! Hay un toque ahí de... ¡Qué lamentable! Nicolás se pasa un poquito en la frenada, impacta a Fernando Núñez, que pierde un par de posiciones. Vamos a ver. Queda todavía carrera, estamos recién en la primera vuelta, son 15 vueltas, ahí vemos a Fernando entonces, que perdió lamentablemente 2 posiciones. A ver cómo se sigue desarrollando, porque vamos a llegar a la primera curva, que es la más compleja, viene esta recta donde vamos a fondo, ¿cierto? Y tenemos que calcular muy bien el momento de frenar, porque tenemos prácticamente una chicana aquí. Uy, Fernando se le cruza la máquina. Hay una advertencia también ahí desde el equipo de comisarios para Nicolás por maniobra arriesgada. Así que ojo ahí a los pilotos, ojo. Mira, Daniel Ríos, ¿cómo subió? No te puedo creer. Se queda en la segunda plaza, lo sigue Fernando Núñez, compañero de equipo, ¿cierto? En cuarto lugar tenemos a Martín desde Argentina. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora en esta curva que es del terror? Al parecer estamos aquí con el dron, ¿cierto? Nos subimos al auto de Martín. Viene justo adelante de Johnny Alonso, que también subió muchas posiciones. Así que muy bien ahí, Johnny. Vamos a ver qué pasa con estos pilotos entonces. Estamos en la categoría plata, recién en la segunda vuelta, y han cambiado las posiciones de una manera increíble. Voy a mirar aquí a ver qué es lo que comenta la gente. Porque está todo pasando en esta categoría plata. Jorgito no lo va a poder creer cuando, cuando llegue aquí a ver todo el espectáculo que tenemos en la categoría plata.
Vamos a revisar entonces. Mi internet parece que no me está acompañando mucho. Vamos a tener que recurrir a la segunda opción aquí, que es el teléfono. Vamos a ver. Oye, recordarles que todavía pueden votar. Pueden votar en nuestro Instagram, Kiltros-Racing. Atentos, que pueden votar para darles 2 puntos extra al piloto que gane. Entonces tenemos, oye, Fernando Núñez peleando ahí y Johnny Alonso con una penalización, peleando también con Martín. Vamos a revisar aquí. Vamos a revisar. Vayan a votar, chiquillos. Veo aquí cómo llegan los me gusta y esta pelea también está súper, súper buena. La gente votando por sus pilotos favoritos. Vamos a revisar. Daniel Ríos en la segunda posición. Lo sigue Fernando Núñez, que viene desesperado por ganar ese segundo lugar. Mira, ahí lo pasó, pero me parece que lo dejó pasar. Tengo la sensación de que ahí lo dejaron pasar. Se abrió mucho. No, me parece que puede haber sido que se equivocó ahí un poquito la maniobra Daniel y Fernando, pero aprovechó. También hubo una maniobra. También una maniobra que dejaron pasar. Hubo un choque entre Johnny y Martín Zacarías. Uh-huh. Pero Johnny devolvió la posición muy, muy justamente. Excelente. No, se está súper, súper entretenida la carrera. Está buenísimo. Vamos a ver entonces, Martín, entonces la octava posición. Johnny vuelve a la novena posición, pero todo puede pasar, chicos. Todo puede pasar. Estamos recién en la cuarta vuelta, o sea, estamos un tercio de carrera. Vayan mandando sus saludos, vayan comentándonos desde dónde nos están viendo, qué piloto apoyan, si fueron a votar, cómo les fue también con esto del movimiento que tuvimos hace poquitos días en el norte del país. Esperamos que se encuentren todos bien. Aquí nos comentan entonces, vamos, JSR Nico, Raúl Ramírez, jajaja, seguimos pasándonos como club. Es verdad, ellos están armando un club en La Serena. ¿Quién más? Raúl Ramírez, se viene un carrerón. Vamos, Nico. Vamos, Johnny. Repetición a Johnny. Lo chocaron 2 veces. Vamos. Tenemos un equipo de comisarios que está ahí revisando todo, ¿eh? Así que calma, calma. Y de todas maneras, ustedes saben que siempre la posibilidad de que los pilotos hagan sus reclamos. De todas maneras, también informamos la semana pasada que nosotros como organización, junto al equipo de comisarios, revisamos la carrera posterior al evento, también buscando que esto sea lo más limpio posible, que sea justo también para todos, y escuchando, por supuesto, lo que nos comentan los pilotos. Creo que eso es súper, súper importante, así que con calma. Uy, Johnny ahí se sale de la pista, va un poco descontrolado, vamos a ver, se salió solito, se desconcentró seguramente. A mantener la calma. Estamos en la vuelta 15, quedan 10 vueltas, perdón, estamos en la vuelta 5 de 15, quedan 10 vueltas todavía. Hay una buena pelea entre el primero y el segundo, y también otra pelea que ya va a dar que hablar un poquito más adelante, creo yo, entre el tercero y el cuarto. Están solamente a 0,4 segundos, o sea, se van pillando. Se van pillando y son compañeros de equipo. Vamos a ver ahí qué tanto pelean esa posición. La clave acá es mantener la constancia, la perseverancia, estar muy concentrado, no desesperarse. Tal cual. Es súper importante el tema de la concentración, tanto en el sim racing como en la carrera. Aquí García puede pasar a Oreste. García puede pasar a Oreste. Vamos a ver si lo intenta, Muy limpio. Sí, se van cuidando. Sí. Está bien eso. De todas maneras, son compañeros de equipo, así que yo tengo fe que aquí no haya ningún movimiento extraño. Mira, déjame ver los dos primeros lugares que también van pegaditos. Nico con Fernando.
en cualquier momento puede pasar algo. Oye, quiero mira, decir de hecho, que Fernando aquí... ha mejorado bastante, bastante desde el primer campeonato que participó. Sí, de todas maneras. Se notan las horas de pista. Ahí va, a rebufo. Por el lado derecho, pero mantiene la cuerda, Nico. Se va por fuera, Fernando. Ahora tiene la cuerda. Cuidado aquí, que se nos viene otra curva. Vamos a ver. Ay, pero Nicolás también va un poquito nervioso ahí, ¿eh? Siento su miedo de perder. Es que es muy difícil mantener la presión. Ay, a ver. Exacto. Van, pero... Mira, no, en la chicana que sigue... Perdón, después acá, de esto... En la curva lo va a tomar a rebufo y te... Mira, te apuesto que lo va a pasar. Vamos a ver aquí si logra hacer la maniobra, Fernando. ¿Lo tiene a rebufo? Oh, pero está... Es que ahora se viene lo peor. Esta curva es complicada. Uy, cuidado, eso, chicos. Y... Alarga la frenada, Fernando, y lo pasa. Vamos, espera. No, todavía no. Tenía la cuerda interna, Nicolás, pero súper, súper limpio la maniobra. Hay que decirlo. Uf, cómo se van peleando esa primera posición. Oye, mira cómo agarra el Fernando y no desaprovecha, pero ninguna oportunidad. Van. Me encanta cuidado, cuando pasa muchacho, eso. Acá, además... Cuidado, muchacho, aquí puede venir el sobrepaso Fernando. No, aguanto bien limpio. Aquí es muy clave seguir presionando el primero para que cometa todos los errores correspondientes. A ver, se distanciaron un poquito, el tercero con el cuarto. Mira, ahí Javier con una penalización de 0.6. Anselmo que lo sigue, lo va siguiendo, lo va estudiando, tratando de acercarse. Un poquito más atrás, Martín, desde Argentina. Y Johnny Alonso también. Que ha hecho una carrera, que tuvo ahí un problemilla y entregó la posición. Oye, Pancha, repasemos el puntaje extra que está llevando en este momento Anselmo Acuña por tener la mejor vuelta. ¿Cuántos puntos extras son? Anselmo Acuña en este momento se está llevando 3 puntos extra por mejor, por récord de vuelta en carrera. Así que, pero todo puede pasar, Nacho, todo puede pasar. Estamos en la vuelta 8, son 15... Y yo quiero ver cómo van esos dos primeros lugares, porque estaba muy entretenida esa pelea. Estaba muy entretenida. ¡Ay! Se alejaron un poquito. Se alejaron un poquito. Aquí nos comenta Raúl Ramírez, Nico, bien firme. Que ha practicado. Sí, es fundamental. Es clave la práctica. Sobre todo, no, o sea, practicar solo obviamente por el tema de la trazada para continuarla, pero también trabajar tácticas de equipo. Vamos, Nico, nervios de acero. Tal cual. Oye, tal cual. El piloto de JSR, pero tiene literal nervios de acero. Ahí se va acercando de nuevo Fernando Núñez a Nicolás. Nuevamente. Vamos a ver. Miremos. Lo va estudiando. Queda tiempo todavía. Aquí ya. De repente. Mira, agarra el rebufo. La recta principal. A ver si lo alcanza. No le va a alcanzar. No. Igual se han cuidado bastante, ¿eh? Tengo fe de que se mantengan así. De todas maneras, lo que te comentaba era que también entre el primero y el segundo lugar, evidentemente, hay puntos de diferencia. Que duelen después. Exacto. Pero de repente es mejor mantener ese segundo lugar que arriesgarse a perder todas las posiciones por tratar de ganar ese primer puesto. Así que mira, muy bien ahí Fernando. Si fuese Fernando en estos momentos, ¿qué lo quería? Mantengo la segunda posición, pero me arriesgo a hacer la vuelta más rápida para tener esos tres o dos puntos extra. Claro, tal cual. Es verdad. Oye,
Vamos a revisar uno por uno los autitos. ¿Te parece, Felipe? Tenemos entonces la primera posición a Nico, segunda posición para Fernando Núñez, que ahí va peleando con todo con Nicolás hace rato. Está muy entretenida esa pelea. En tercer lugar tenemos a García Rosell desde Perú. En cuarto lugar a Daniel Ríos, también de Perú, que en este momento está con la bandera de Estados Unidos, pero él pertenece a RKC, que es un club de Perú. Tenemos en la quinta posición a Francisco Oso, que viene aquí, ahí. Hay un cambio de posición, quizás cambio de posición en el primer lugar. Va Fernando por el lado izquierdo. Uy, a ver, alarga la frenada, pero... Mira. Uy, pero uy, la cuerda, cuidado, Nicolás. Chicos, cuidado. Pero no se rinden ninguno de los dos, están muy limpios. Nuevamente van en paralelo. Ya no. Uy, se fue. Uy, se fue por sale. El pasto, Nicolás. Pierde ahí. Pierde tracción, pierde tiempo. Sí. Cuidado con los toques, chicos. Y Fernando Núñez aquí... es el nuevo líder de la carrera. Están ahí en todo caso, ¿eh? Están ahí, sí. Peleando esa posición. Van en esta paralelo. Se van a encontrar con esta curva que. Uno de los dos tiene que alargar. Uno de los dos. Mira, Fernando Núñez, pero tremendo. Oye, hoy tiene que... Uf, esto está, pero... Esto está que arde, chiquillos. Esto está que arde. ¿Qué dice la gente aquí en YouTube? Me imagino que están todos vueltos locos. Ya sin uñas, a mí no me quedan uñas, les digo al tiro. Hoy nuevamente. Mira cómo paralelo. Se lanza, Nico. Hoy le gana la primera posición. Le gana la primera posición a Fernando Núñez, pero todo puede pasar. Cuidado ahí, cuidado, sin desesperarse, que queda carrera todavía, nos quedan 5 vueltas y Fernando logra nuevamente. Oh, pero si sigue sobrepasar al piloto. Estas primeras posiciones entre Nicolás y Fernando puede salir beneficiado García Rosell, que va tercero. Exactamente. Se va acercando. Mira lo pegado que va, pero soldado al parachoque ahí, toman en paralelo y... Fernando soltó un poquito, ¿eh? Uy, hay un toque ahí, hay un toque lamentable, pero menos mal que no lo sacó de la pista. Vamos a hablar con los comisarios ahora para ver qué se puede hacer. Oye, pero está buenísimo esto, está buenísimo. Ojo ahí, que se están peleando la vida y están alargando las frenadas. No hay sensación en este momento entre Nicolás y Fernando. Fue un toque muy desafortunado entre los mira, dos. Mira, pero van en paralelo todavía. Sí. Perdón que te interrumpa, pero van ahí peleando, pero con todo. Y quedan pocas vueltas ya. Quedan 4 vueltas nada más. García Rosell, yo creo que ahí va rezando. Que algo pase, no, sí, que algo es el pase. Mejor es el beneficiado en caso en que los dos de adelante tengan contacto o se perjudiquen entre ellos. Tal Tienen cual, y porque además, muchachos. Sí, y porque además los dos primeros también van entre comillas perdiendo tiempo en esta pelea. Entonces García Rosell tiene la oportunidad de hacer su mejor vuelta en este momento. Una trazada ofensiva que lo acerque mucho más a estos dos pilotos y por qué no quedarse con una de esas dos posiciones, así que todo puede pasar, chiquillos. Nos quedan 4 vueltas. Nueva vuelta rápida. Martín Mira. Zacarías 1:28.925 en estos momentos serían los 3 puntos extra. Martín Zacarías, cuando quedan 4 vueltas, entonces está llevando esos 3 puntitos extra con 1:28.925. Aquí la gente está, pero vuelta loca. Oh, vamos con todo, Fernando Núñez. No te dejes pasar. Mira, Tavi Alania desde Perú. Saludos, chiquillos. Saludos desde la galería. Creo que la galería debería dar su apuesta en este momento, porque está muy, muy peleada. Es el momento. Claro. Oye, es el momento. Buen espectáculo los dos primeros. Cuidado con el tercero. Oye, ¿qué está pasando un poquito más atrás de la carrera? Porque veo ahí a García Rosell con una penalización. Vamos rápidamente. Pancho Bosu sigue en el quinto lugar. Por este se mantiene la cuarta posición. Está un segundo de García Rosell. Un segundo punto uno. Quinto lugar Pancho Francisco Bosu. Sexto lugar Anselmo Acuña, que está acercándose a Francisco Bosu. Séptimo lugar Javier Morales. Octavo lugar Martín Zacarías, que en este momento obtiene la vuelta más rápida de la carrera. Y en última posición está el Coyhaiquino, el patagónico
Johnny Alonso, Johnny Godoy, representando Johnny Godoy. A la Patagonia, a la región de Aysén. Así es, ahí tranquilito, todavía queda campeonato, así que con calma, con calma. Oye, vamos a ver esta tremenda pelea, pero es que mira cómo van. Mira cómo va Nico, no, mira cómo va Fernando. Fernando, y García Rosell. Oye, y Daniel acercándose, ¿ah? Casi. Upa. Daniel tiene una penalización. O sea, García Rosell tiene una penalización de 0,3. Así es. Ojalá se lo logre quitar. ¿Alcanzará a quemar? Igual se le alejaron los líderes. Se le están alejando mucho. Sí, se le están alejando. Nos quedan dos vueltas. Oye, pero es que está Nicolás y Fernando, pero yo no sé. Estos hombres desayunaron nitro, no sé yo, pero algo sucede aquí. Mira, pero mira cómo van en esa curva. No, uy, Johnny se sale. Johnny se sale, me parece. Sí, se sale. Johnny tuvo ahí un inconveniente. Pueda volver de manera esperando... adecuada. Sí, está esperando la bandera azul. Está esperando sí, que pase la bandera azul. La bandera azul en este momento, sí. Uy. Pucha. Vamos, Johnny, problema de cálculo. Tú puedes. Vamos, con todo. Nicolás, en la primera posición, vamos a ver, ¿a cuánto viene? A 0,5 viene Fernando ahí, pero... Oye, yo no sé cuántas veces han quitado esa posición. No sé cuántas veces cada uno estaba en la primera posición, pero está buenísimo. Más atrás ya están un poquito más alejados, piloto. Nos quedan dos vueltas, todo puede pasar, pero... Pero la pelea de los dos primeros está espectacular. Fernando está en paralelo con Nicolás. En este momento tiene la cuerda interna, Fernando. Ahí lo pasó. Pero Nicolás sigue en la pelea. Ahora Nicolás tiene la cuerda interna por el lado izquierdo. No se rinde. Y tenemos un nuevo líder. Pancho, tenemos un nuevo líder. Del Perú. Desde Perú, Fernando Núñez ahí. Pero mostrando su talento y su crecimiento en la pista, tremendo. Cuando lo vimos en el primer campeonato, mira, pero la maniobra de Nicolás. Peligrosa. Mira la maniobra peligrosa, pero casi la logra. Casi. Mira a García Rosell aprovechando este momento. Sí. Mira a García Rosell. Puede que lo pase. Uno de los beneficiados, ¿sí? Sí, puede que lo pase. Con cuidado de no toparse. Pero... todo puede pasar, chiquillos, todo puede pasar. Ay. Y vamos a entrar en la última vuelta. Ya vamos a entrar a la última vuelta. Va a estar muy peleado estos tres lugares. Fernando igual está tomando su distancia, hay que decir. Sí. Está tomando su distancia y Nico ahí le fallaron un poquito los nervios. Pancho, pero, ¿te parece si repasamos la grilla? La grilla rápidamente. Por favor. Ahí nuestro amigo Pipe que nos ayuda, Fernando Núñez en la primera. Lo sigue. Uy, Nicolás. Uy, pero mira cómo va. Nicolás en la segunda posición, García Rosell. Tercer lugar, cuarto lugar Daniel Ríos, que también viene ahí pegadito. Quinto lugar para Francisco Bozzo. Sexto lugar para Anselmo Acuña. Séptimo lugar para el gran Javier Morales de Quiltros eSport. Octavo lugar para el argentino Martín Zacarías, organizador además de campeonatos. Noveno lugar para Johnny Alonso desde Coyhaique. Chiquillos, estamos entrando. Estamos ya en la última vuelta. Exactamente. Mira, y si siguen peleando entre Nicolás y Fernando. Esto va a estar muy emocionante, señoras y señores. Faltó Jorgito. Ahí va con todo. Vamos, que se puede, muchachos, como diría Jorgito Racing. Oye, realmente te van con todo, hay que decirlo. Uy, cuidado, ahí nuevamente van en paralelo. Oye, estamos ya a punto de llegar a la meta, chicos. Mira. Ay, se va por el lañito, Fernando. Vamos, sin toque, tío. Vamos. Nos queda la última curva. Está penalizado, Fernando. No puede ser. Oh, no, le van a quitar la segunda. La segunda posición. Puede ser. Pero qué espectáculo nos dieron los muchachos. Tremenda carrera. Felicitaciones a Nicolás. Felicitaciones a García Rosell. Estuvo ahí atento a la maniobra. Felicitaciones también para
Daniel, oye, espérame, ¿y Fernando? ¿Qué lugar quedó cuarto? No, Fernando quedó cuarto debido a la penalización que tenía. Y en la última, en la última curva. Qué mal. Bueno, estas son cosas de carrera. Son cosas que pueden pasar. Nada está dicho hasta que se flamee la bandera cuadro, hasta pasar la meta. Exactamente, exactamente. Oye, tremenda carrera. Tremenda carrera se pasaron. Ahí Johnny Alonso. Felicidades, Johnny Godoy. Felicidades por su perseverancia, por su constancia. Nunca se rindió. Creo que uno de los pilotos que más corazón le ponen las carreras. En entrenar, en todo. Felicitaciones ahí a Nicolás, que lo vemos en pantalla. Tremenda carrera que se mandaron. Te pasaste. Tremenda carrera. Tremenda carrera. No, genial. O sea, si así estuvo la plata, imagínense cómo va a estar la categoría oro. Felicitaciones ahí a todos los pilotos que participaron: Fernando Núñez, Daniel Ríos, García Rosell, Martín de Argentina, Johnny Godoy desde Coyhaique, Javier Morales, Anselmo Acuña, Francisco Oso desde Sim Racing Chile, ¿cierto? Así que felicitaciones a todos. Felicitaciones por. Estuvo espectacular. Oye, mientras ahí arman la sala, mientras le dan el pase al resto de los pilotos de la categoría oro, nombrar por supuesto a nuestros auspiciadores y a la gente que nos apoya. Por supuesto a Rally Kart, que nos apoyó totalmente en este campeonato y que está entregando, oye, unos premios buenísimos. También a ProDriving, que también se puso con premios y nos está apoyando desde hace harto tiempo, así que saludos y muchas gracias también a ProDriving. Tenemos a Sim Racing Chile, que son una comunidad Sim Racing, cierto que la pueden encontrar en Instagram como Sim Racing Chile, así tal cual. Sim Racing-Chile, entonces, ellos son una comunidad, tienen un equipo, que hoy día algunos pilotos están participando, además venden algunos, ¿cómo se llama?, implementos para esto del Sim Racing. Guantes, venden algunas palancas para el mundo del rally, porque ellos son bien cercanos al rally, así que los invitamos también a que los vayan a ver a Instagram, porque es buenísimo. Oye, aquí, espérenme un segundito. Por supuesto, también agradecer a nuestros amigos de Agua Manquehue, que nos acompañan desde hace mucho tiempo con Kiltros Racing. Nos acompañan tanto en las carreras, cuando podíamos ir a correr, ¿cierto? Nos acompañan en las carreras. Yo, además, aquí en mi casa tengo Agua Manquehue para mi uso personal. Es demasiado rica. Y súper económica, conviene un montón. Así que Agua Manquehue en Instagram. Ahí están súper recomendados y les agradecemos también el apoyo que nos han dado. También tenemos a Black Service. Black Service viene de Rentacam, que son nuestros auspiciadores de las GoPro, que nos pasan para poder grabar nuestras carreras en las carreras reales, digámosle. En la pista real. Así que también agradecerle ahí a Black Service, y porque además ellos hoy día están emprendiendo en otro rubro. Ustedes saben, las pymes se han tenido que reinventar, y ellos hoy día, además de tener este arriendo de cámaras, que por supuesto también se las recomendamos, hoy día tienen servicio técnico, tanto para los simuladores, para las pedaleras, para los celulares, tienen servicio técnico para los computadores, para las tablets, todo ese mundo ahí, Black Service. Cualquier cosa igual nos pueden preguntar por interno. También tenemos a nuestros grandes amigos de Kombuchacha. Oye, no me pueden ver por la pantalla, no me pueden ver porque no me están mostrando. Pero yo tomo Kombuchacha, tengo en mi refrigerador guardadas las Kombuchachas y son definitivamente muy ricas. Son productos 100% veganos, naturales, sin gluten. Están 100% vivas, por lo tanto fortalecen el sistema inmune. Tienen sus cuatro sabores: original, té verde, cederón y arándanos, que es mi favorita, que estoy tomando en este momento, de hecho. Así que salud para todos los que nos están viendo. Oye, las kombuchachas las pueden encontrar en los supermercados Jumbo de Arica a Puerto Montt,
y en algunos locales más pequeñitos hasta Puerto Natales. Así que invitadísimos también a que prueben las kombuchas, que las consuman, fortalecen el sistema inmune, algo que se agradece por estos días, así que totalmente recomendados y por supuesto agradecerles también el apoyo, porque hace rato que nos están apoyando en la medida que hemos ido creciendo también. Esa, nosotros hemos ido creciendo aquí con el tiempo como Quiltros, así que muchas gracias. Vamos a empezar. Vamos a hacer prueba de conexión. Perfecto. Vamos a hacer prueba de conexión entonces. Ojalá que a todos les funcione el internet. Mientras tanto, yo voy a mirar aquí cómo va la votación del público, porque está a minutos de que se cierre esta votación del mejor diseño. Vamos a ver entonces que cómo van esas votaciones. Quedan unos minutitos mientras hacemos la prueba de conexión. Oye, tremenda grilla también que tenemos aquí. Tremenda grilla. Estamos recién en la prueba de conexión, así que no se desesperen. Raúl Ramírez nos comenta que estuvo buena la carrera. Oye, totalmente. Pero totalmente, porque Nicolás y Fernando ahí siguen dando con todo, como diría nuestro amigo Chamito Jorgito Racing. Que a todo esto, ¿qué le habrá pasado a Jorgito Racing? Tiene ahí sus temas con el trabajo, se entiende, también estamos todos. Bueno, yo tengo la suerte de estar con teletrabajo, así que solo cambio el switch y me paso este mundo de los autos, pero hay gente que está también con esto de tener que ir a trabajar, de tener que ir a la oficina, así que se entiende totalmente. Le mandamos ahí saludos a Jorgito, si es que por algún motivo nos está viendo. ¿Van a armar la sala entonces? ¿Van a armar la sala para la categoría oro? Chicos, contarles que quedan minutos. Quedan minutillos. Solo minutillos. Quedan solo unos minutitos para que se cierren esas votaciones por 2 puntos extra. Mire, rápidamente yo me voy a meter aquí al Instagram de Quiltros Racing. A ver cómo van estas votaciones. Vamos a ver, tenemos a Cote Pérez de Arce representando a FemCart, el campeonato femenino que se realiza en Speed Park. Tiene en este momento, justo en este momento, 64 votos. También tenemos a, yo te digo de inmediato, Daniel Ríos de RKC con 10 votos. Tenemos también a Renzo Núñez, también de RKC Perú, con 17 votos. ¿Quién más? Luis Carlos Palomino, que también está bien interesante su diseño del vehículo. Esos colores a mí me gustan. Tiene 11 votos. También tenemos a Nicolás Murúa, desde Argentina, de Amigos Gran Turismo, AGT, con 39 votos. Muy bien, Nicolás. Y también tenemos al gran Fernando Núñez, hoy, pero que nos dio clases aquí en la categoría plata. Tiene 81 votos. Está peleadísimo también con la Cote. Cote con 86 votos, Fernando con 81. Chicos, es el momento de ir a votar. Es el momento de ir a votar Quiltros-Racing. Quedan, yo me atrevería a decir, 10 minutos. Solo queda la clasificación. Ese es el tiempo que vamos a dejar. Pueden ir a votar por su vehículo favorito. Pueden votar por su piloto favorito. Pueden votar por todo si es que quieren. Lo importante es que apoyemos también. Apoyemos a los pilotos. Son 2 puntos extra que van a hacer una gran diferencia cuando se esté acabando el campeonato. Oye, vamos a mirar aquí. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Dice Edgar Godoy, buena la carrera para la otra Johnny, gracias a todos por entretenernos en pandemia. Oye, esta es la única alternativa
que hemos tenido. Ustedes saben, y ustedes también deben ser amantes del deporte motor, nosotros somos un apasionado por esto, y no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Teníamos que hacer algo, algo, lo que fuera. corremos nosotros, y además queremos también generar este espacio para la gente, para compartir con ustedes, espacios también para nuestra comunidad, que están todos invitados a unirse a la comunidad, que es abierta. Existe un grupo de WhatsApp, existe el Instagram también, KMR, y donde vamos comentando y tratando de apoyar también al deporte motor. Hoy estamos en otra prueba de conexión. Estamos en otra prueba de conexión. Vamos a ver, ojalá que todos los pilotos puedan largar, que el internet nos acompañe a todos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Pues largan, sí, parece que largaron todos. Parece que largaron todos. Sí. Uy, ahí. Uy, se salen varios de la. Pero estamos todavía, estamos en prueba de conexión, así que a no desesperarse. Oye, también los invitamos, me había olvidado decirles, pero ustedes saben. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Vamos a estar transmitiendo tanto este campeonato como los próximos que vamos a estar haciendo. UFO Rabán no sale de la grilla. UFO Rabán detenido, estacionado en mitad de la pista. Vamos a ver ahí qué fue lo que pasó. Ojalá que se solucione eso. Ojalá. Oye, lo que les comentaba, los invitamos a suscribirse. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Nosotros, además de estos campeonatos, igual estamos haciendo otras cosas. Vamos a empezar a transmitir todo lo que vayamos haciendo. Creemos que es importante también aportar desde entregar información, desde acercar a la gente. Es algo que nosotros nos tomamos un poquito la atribución, y siempre hemos querido dar lo mejor. Así que ahí los invitamos a que se suscriban. Están invitados también a nuestra comunidad. Muchas sorpresas. Expliquemos la situación de qué pasa si uno de los pilotos no puede, no tiene problemas de compatibilidad. En este caso, favor. El piloto que tiene problemas de compatibilidad con el host, obviamente en este caso que se ve que César tiene problemas, no es bajo responsabilidad de la organización en ese sentido, sino que del propio sistema de internet o de conectividad del piloto. Exactamente, por así ende, lo indica cuando el reglamento. Cuando hay problemas en el host con la sala, ahí se reinicia de nuevo todo. Exactamente. Es una lástima, una pena cuando pasan este tipo de problemas que sabemos que no es directamente del piloto, sino que del internet. Pero también entendamos que tenemos un cronograma, que hacemos pruebas de conexión también. Es lamentable, pero también es algo que se informa a través del reglamento. Y pucha, ojalá que pueda alargar César Rabanal, ojalá que pueda alargar. Quedan unos minutitos todavía, quedan unos momentos para que empiece la quali. Así que ojalá que pueda alargar. Aquí Anselmo Acuña nos está comentando: vamos Sim Racing Chile, vamos Seba y Mauro, éxito para todos, chiquillos, éxito para todos, pasémoslo bien, cuídense ahí también con esa primera curva. Oye, que yo personalmente le tengo harto respeto, así que vamos a ver cómo se da esta cosa. Vayan comentándonos a qué piloto están apoyando, siguiendo la categoría de este campeonato.
Cuéntenos también de repente desde dónde nos están viendo, alguna sugerencia, algo que nos quieran decir, lo bueno, lo malo, todo. Aquí vamos a estar leyendo saludos también a quienes quieran mandar saludos. Aquí esta plataforma está totalmente abierta. Así que vamos a ver entonces aquí cómo les va a los chicos de la categoría oro. Edgardo Godoy dice, bien Cote, vamos, éxito, estamos contigo. Mira Cote, tienes apoyo también desde Coyhaique, muy bien. Oye Cote, que es una tremenda piloto, hay que decirlo. Yo tengo la fortuna de tener una amistad, de conocerla, participamos en GOT, en el Girls on Track de Fórmula E. Estuvimos haciendo clases de karting ahí y tremenda piloto. De hecho, nombrada 2 veces en Italia como la mujer más rápida del mundo en karting. Así que se pasa. Con 16 años, hoy día con karting, actual campeona de la Rock Cup en la categoría junior, piloto también de la Fórmula Coda Sur, con experiencia en la Fórmula 3 chilena. Hoy día ingresando al Sim Racing como una opción también de entretención, de hacer el ritmo, todo. Así que felices también de tenerla aquí participando con nosotros. El Trovador Podcast también nos está comentando, vamos a Argentina, y Nico Murúa, pero por favor, saludos a los amigos argentinos, éxito también para Nico Murúa, que sabemos que lo da todo en la pista, así que éxito para todos. Chicos, comienza esta clasificación de la categoría oro. Que les vaya muy, muy bien. Que les vaya muy, muy bien a todos. Vamos a comenzar entonces a ver si nuestro amigo Felipe Toro, eso, nos apoya ahí con la cámara. Para ver cómo se desarrolla esta cosa. ¿Quién más? Gustavo Suárez. Saludos a los niños del karting chileno. Pero por supuesto, Javito Suárez, que hoy día lo tenemos presente aquí también. Otro chico. ¿Cuánto? A ver si me corrobora la información del Gustavo. ¿Cuánto tiene Javito? 12 o 13 años, ¿no? Más o menos. Y también una tremenda carrera, siempre dedicado al motor. Bueno, parte del equipo de SKR, preparador además de algunos pilotos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Javito? Tremendo piloto, piloto de Rotax, mundialista, estuvo en el sudamericano. No, tenemos muy buenos pilotos chiquillos, tenemos que apoyar el deporte motor chileno. Tenemos varias piedras que pulir. Bueno, el mismo hermano de Javito, el Tuti Suárez, ahí también 11 veces campeón de Chile. No es menor, así que apoyar el deporte motor, chiquillos. Yo tengo que dar una muy mala noticia. No, acaba de abandonar Pachi. Problema de incompatibilidad. Y en estos momentos César Rabanal también está con problemas de incompatibilidad en los pits. Imagínate. Una lástima, realmente una lástima. Qué pena. Y Pachi había clasificado por primera vez a la categoría oro. Chuta. Bueno, es parte del mundo del sim racing. Son cosas que lamentablemente se escapan de nuestras manos. Pucha, qué pena. Le mandamos ahí un abrazo también a los chicos que no van a poder participar por un tema de internet. Ánimo. Nos quedan fechas todavía. Todo puede pasar. Juéguensela con el mejor diseño del vehículo. Son 2 puntos, pero son 2 puntos que también les van a servir. Seguramente va a pasar algún piloto en el ranking, así que atentos ahí a eso, envíen los diseños, inviten a la gente a votar, todo. Oye, estamos aquí en la clasificación, todavía no tenemos muy claro el tema de cómo se llama, de las posiciones, de la grilla y todo, pero quiero leer aquí un mensaje que nos...
desde, ¿cómo se llama?, desde Perú y por interno. Me voy a tomar la atribución de leerlo. Vamos a ver. Kiltros Racing, nuevamente, gracias por el evento. Muy amena la transmisión. Un abrazo desde sus amigos de RKC. Oye, por favor, también yo, Daniel Río, si es que me estás escuchando, si es que me estás escuchando, alguno de los chiquillos de RKC, que yo ahí conozco a Gladys, que es una de las pilotos de RKC, tengo unas ganas de ir a correr con ustedes, de verdad. Tengo una invitación por ahí. Así que quizás en el verano, si todo está más normal, digámoslo de alguna manera, me voy a dar una vuelta a Perú. Ya, oye, tenemos tiempo. Yo estoy mirando a Jaime Guamán ahí haciendo historia otra vez, quedándose con la pole position. Lo vamos a bautizar como el Hamilton de las carreras de KBR. Más o menos así debiera ser, ¿eh? Más o menos así debiera ser. Jaime Guamán, entonces la primera posición. MR Páez, oye, y mejorando su tiempo, te pasa. Y mejorando su tiempo. La segunda posición se está quedando hasta el momento MR Páez. Tercera posición para JH Racer del equipo Kiltros y Sport. Ahí lo vemos en pantalla. Cuarta posición para Argin. Quinta posición para JDM Supra. Sexta posición para Tartucha desde Argentina. Séptima posición para... ¡Uy! Hay un cambio de posiciones. Vamos a revisar. Revisemos rápidamente. La Cote sube dos posiciones. Está en la quinta posición en este momento. Mira, aquí me... ¡Uy! Me están contestando por interno. Por supuesto, sería bonito que nos visites junto al team de Kiltros. Y nosotros poder visitarlos en Chile, por supuesto. Están súper invitados acá a Chile. Súper, súper invitados. Ahí hacemos un asado, hacemos carreritas y nos conocemos y todo. Así que bienvenidos también por acá. Bueno, el Pelele Jaime se mantiene aquí en la primera posición. Quedan 4 minutos y medio, se mantiene en la primera posición. MR Páez. Está muy cerca MR Páez, a 0,041. Sí. Tal cual. JH Racer, también ahí, piloto bastante rápido. Oye, digamos que JH Racer nos está representando muy, pero muy bien en el campeonato de Speedmaster. Clasificó a la semifinal que se va a realizar este sábado. Así es. Oye, la semifinal la van a transmitir. Así que tenemos que estar ahí apoyando a JH Racer. Bueno, los invitamos a todos que se unan a esa transmisión de la federación, ¿cierto? Con Speedmaster. Va a estar Chaleco López también en la transmisión. Oye, hay movimientos en la grilla. Cote, que estaba quinta, ahora va octava. JH Racer se mantiene en la tercera posición. Nicolás Murúa en la cuarta posición. Argin en la quinta posición. SKR Team Chile, que es Javito, que a todo esto aquí me estaba respondiendo Gustavo, que tiene 13 años y es 4 veces campeón de Chile en karting. Imagínate, 4 veces campeón de Chile. No, te pasaste. Y con 13 años, por Nacho. Podríamos ver la Fórmula 1, ¿eh? Una predicción de Fórmula 1, quizás. Ay, todo puede pasar. Esperemos que sí. Cuarta posición. Oye, cuarta posición. Sigue subiendo. Oye, estos chicos, yo no sé qué desayunan o qué comen al almuerzo. Está bajando yo el tiempo, no sé. Y está bajando, bajando el tiempo de nuevo. Tiempo. Javier Suárez. A ver si lo logra, sigamos. Está con el sector púrpura en este momento. A ver. Vamos con todo, Javito. Vamos con todo, te queremos ver. El primero y el cuarto está solamente a una distancia de 0,1. O sea, está muy apretada la cual en la categoría oro. O sea, eso quiere decir que la carrera va a estar bastante peleada. Oye, esto va a estar, pero yo mañana quizás no voy a poder hablar. En mis reuniones ahí de trabajo voy a tener que hacer señas. Pero quiero ver esto de Javito Suárez, el piloto de SKR, a ver si es que logra bajar el tiempo. Puede que sí, vamos a ver. Tercero. ¡Uy! Mejora, tercer lugar.
fuertes felicitaciones. Y el pelele del Hammer de nuevo. 1.27. 1.27.542. ¡Wow! Te pasaste. Este es no se peleen, pero mira, no se peleen las posiciones, chiquillos. Estamos en la clasificación. No se peleen las posiciones. Así que queda un minuto y medio. Solo un minuto y medio. Tenemos al pelele Jaime Guamán con la pole position. MR Páez lo sigue. SKR, tercer lugar. Nuevamente, JH Racer está haciendo sector púrpura. En el primer sector, Jadito está haciendo sector púrpura. Mejor vuelta para clasificar, pero algo le pasa en el último sector que no puede mejorar. Es verdad. Es verdad. A ver si lo logra, a ver si lo logra. Nos queda un minuto, chicos. Nos queda un minuto de clasificación. A ver si lo logra Javito Suárez. Le cuesta este sector. Le cuesta un poquito más. A ver si lo logra. Con tranquilidad, vamos, con tranquilidad. ¡Uy! Todo puede pasar. Aparte que están tan pegados en tiempo. Tan pegados. Ay, hay una penalización para MR Páez, lamentablemente. Y despeja también el camino para SKR, que viene bastante rápido. No, no lo logró. Oye, estuvo ahí. Cote también, cede también ahí el espacio, ¿cierto? Está en la octava posición hasta el momento. Cote, la gran representante femenina en este campeonato. Así es, única representante femenina. Sí. Invitamos a las chiquillas, a las mujeres a que se unan, bueno, al deporte motor en general, pero también aquí hay una opción para empezar, para aprender un poquito más, para interiorizarse el tema del sim racing. Así que si hay alguna que esté mirando aquí la transmisión, mira, Nicolás Murúa en tiempo rápido. Si hay alguna chica que esté aquí mirando la transmisión y que quiera participar, que en la casa hay un PlayStation, hay un computador, que quiera participar en algún campeonato, por favor que me escriba por interno, porque yo la apoyo totalmente. Totalmente. Si es para el campeonato de Kiltros, regalo la inscripción. Lo digo aquí fuerte y claro. Y si es para otro, también lo podemos conversar. Pero quiero que se motiven las chiquillas. Es importante que también, si les gusta el deporte motor, tienen las puertas abiertas para participar. ¿Cuánto nos queda? Nada, nos queda no, ya nada. Están en la última vuelta. Uy, ahí un chuta. A ver si lo logra Nicolás. Uy. A ver si lo logra Nicolás. Uy, se sube a la segunda posición. Te pasaste. Oye, pero esto tío a mí me van a dejar. No puede ser. ¿Dónde está Jorgito Racing? Que alguien lo vaya a buscar, por favor. Que esta carrera se viene, pero esta carrera se viene, pero con todo viejo. Oye, Nicolás Murúa. Pelele James con la pole. Segundo lugar, Nicolás Murúa. Tercero, Mauricio Páez. Cuarto, Javito Suárez. Quinto, Kai Horvitz de Kiltras y Sport. Sexto lugar, Arjín. Séptimo, Sebastián. Octavo, Lacote, que mejoró bastante su rendimiento en comparación con la carrera anterior. Es verdad. Oye, se viene esto. Empiezan a temblar esas piernas, todos fijando los ojos en el semáforo. Se acaba de cerrar la votación. Vamos a ver. Aceleran al fondo los pilotos, aceleran al fondo, fijos en el semáforo, esperando que se apague la luz roja. Vamos a ver cómo comienza esta carrera y parten. Vamos a ver. El Jaime. Uy, Nicolás Murúa. Uy, pero se mete por dentro Nicolás Murúa. Se pasó Mauricio Páez. Mauricio Páez, se pasa. Qué lamentable. Se van tocando ahí con Nicolás Murúa. JH Racer. Se están tocando. Nicolás el gran beneficio de la largada fue JH Racer. Es verdad. Segundo lugar. Es verdad. Con cuidado aquí. Vienen todos súper pegaditos. Jaime Guamán definitivamente ya se despegó del grupo. Pero JH Racer ahí aguantando.
al piloto argentino Nicolás Murúa y al piloto peruano Argin. Vamos, 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 vamos. Cuidado, Nicolás, muchachos. Logra pasar. ¡Uy, oh, aquí! ¡Uy, pero con cuidado! ¡Uy, cuidado! El piloto peruano se pasa un poquito. Y Javito Suárez hace el 2x1. Mira. Javito Suárez ahí, en silencio, avanzando. Oye, qué manera de tener buenas carreras. Se pasaron. A ver, van todos súper pegaditos ahí. Uy, cuidado de SKR, cuidado de Argin. Y Alex Ren, desde Perú, también aprovechando todos estos movimientos. Anselmo Acuña aquí nos comenta, bien Mauro, tranquilo Seba, sin racing, es larga la carrera, tal cual, estamos en la primera vuelta, estamos terminando la primera vuelta. Así que, con calma. Oye, tremendo. Mauricio va a pasar a la escucha en estos momentos. Hay 7, 8 ¡Uy, lo topa! Lamento. ¡Uy, se vuelven a tocar! ¡Dios mío! ¡Cuidado ahí! Me voy a desconectar un rato, a hablar con los comisarios para ver qué. Oye, ay, qué lamentable. Se pasan la frenada. Se pasan la frenada y. Y vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Tartucha le pega a Alex Ren y lo saca de la pista y además choca con MR Páez. ¡Ay! Con Supra, no, todo mal. Chicos, con calma. Estamos en la segunda vuelta, son 15. Ay, la desconcentración aquí. Con calma, chiquillos, con calma. Vamos a ver, tomamos la repetición. Y nuevamente lo topan. Ay Dios. Bueno, los comisarios ahí ya están revisando todo lo que va pasando en la pista. De todas maneras, recordarle al público que la organización y el equipo de comisarios revisa esta carrera posterior al evento, también para asegurar que sea lo más limpio posible, lo más justo posible para todos. Vemos ahí al piloto de Peleles Racing Team, Jaime Aguamán, en la primera posición y alejándose igual, ¿eh? Alejándose del grupo SKR, que aprovechó todas las maniobras, y se queda con la segunda posición. Nicolás Murúa, los Racer más Argin de Argentina van peleando ahí también la tercera posición. Todos se quieren subir al podio, definitivamente, todos se quieren subir al podio, todos van agarrando rebufo en las primeras posiciones. También tenemos aquí a Tartucha. Algo pasó con Porsche, ¿sí? Algo pasó con Jorge y Alex Ren. Oye, recordarles también que bueno, que la galería virtual representa de alguna manera a los pilotos, ¿ah? Representa a los pilotos que apoyan, así que ojo ahí con los comentarios, porque se pueden tomar carta en el asunto. Una advertencia a Tartucha por maniobra arriesgada. ¿Ya? Fue considerado maniobra arriesgada por parte de los comisarios, no es sancionable, pero sí una advertencia. Recordar también a los que nos están observando que si el piloto acumula 2 advertencias en la carrera, son sancionados con una posición menos al terminar esto. Exactamente. Oye, ay, estas carreritas, vamos Cote, dicen por ahí. ¡Upa! Choque entre Javier Morales y Tartucha y Nicolás Murúa, ¿no? Cuidado, chicos. Nos queda carrera, nos quedan 11 vueltas todavía. Vamos a ver la repetición. ¡Ay! Pero por favor. ¡Uy! Nicolás Murúa ahí se pasa en la frenada, toca lamentablemente a SKR. A Javier Suárez, insisto, vamos con calma. Yo sé que todos queremos ganar, pero también seamos limpios para correr. Y recordarle también a la galería virtual que están representando a sus pilotos. Ustedes son los invitados de los pilotos, por lo tanto, ojo ahí con los comentarios. Yo no voy a leer los comentarios que son pasados de tono. Creo que es importante también mantener el respeto
por cada uno de los pilotos que están participando aquí. Y definitivamente, yo lo digo aquí, también lo digo como organizador y como director del equipo, si van a seguir este tipo de comentarios, yo voy a pedir que se sancione a los pilotos. Así, fuerte y claro, y lo digo fuera de broma, creo que es importante mantener el respeto. Nosotros siempre lo hemos mantenido hacia los pilotos y también hacia la gente que nos está viendo. Así que, por favor, tengan cuidado con los comentarios que hacen en la galería o en este chat de YouTube. Ignacio. Vamos a tomar medidas frente a esto. A partir de ahora, cualquier comentario indebido, indecoroso, obsceno, grosero, que se manifieste en el chat del grupo en estos momentos del comentario, ya sea de la transmisión, va a acarrear una sanción de una posición al piloto al cual se está aludiendo. Perfecto. Bueno, las cosas ya están dichas. Veamos aquí entonces la carrera. Oye, cómo se van peleando SKR con Nicolás. Pero SKR decide... Todos hemos mantenido el respeto, muchachos, así que por favor, respeto entre todos, cordialidad. Esto solamente es una carrera, es para divertirnos, es para pasar el rato de la cuarentena, de la pandemia, que no ha sido complicado para todos, pero por favor mantengamos el orden y el respeto en el chat. Así es, me sumo también a tus palabras. Oye, hubo ahí algunos movimientos, ¿eh? Hubo ahí algunos movimientos, hubo algunos toques entre pilotos. Hay una penalización para JH Racer, que va en la cuarta posición. Alex Ren en la octava posición. Nicolás Murúa baja a la novena plaza. Cote Pérez de Arce remonta. Estaban en la posición 12, ahora va en la posición 10. Y nos queda carrera, chiquillos, nos queda carrera. Quedan 10 vueltas todavía. Todo puede pasar. Lo vimos en la primera carrera. Lo vimos ahí como Fernando iba peleando y de pronto iba peleando la primera posición y de pronto quedó cuarto. Así que todo puede pasar. Vamos con calma, pasémoslo bien. Y nos queda carrera. Queda carrera. Nos quedan 9 vueltas. Ojo ahí. Ojo ahí. Veamos, ¿lo alcanzará? Da 0.2. El piloto Alex Ren, desde Perú, está a 0.2 de Nicolás Murúa de Argentina. ¡Uy! Mira, JH Racer está a 1 de Argin, pero está con penalización. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí, había sido la penalización, pero vamos a ver, ¿será que lo alcanza? Tiene que quemar esa penalización de todas maneras. Sí, tiene que quemarla, como sea. Tiene que quemarla, como sea, porque si no, va a quedar muy atrás en las posiciones. Tiene carrera todavía, en todo caso, para poder quemar esa penalización. Oye, comentarles que ya se cerraron las votaciones del público para el mejor diseño del vehículo. Uy, Alex Ren se sale ahí un poquito de la pista. Ya se cerró esa votación. Hasta el momento, los puntos extra de esta carrera se la está llevando SKR, Javito Suárez. Pero todo puede pasar. Ustedes saben, todo puede pasar. Mancha. Bueno, coméntame. Nacho, te escucho. Bueno, ya hablando, ya bien en claro con los comisarios, se va a tomar la siguiente decisión, que no se va a sancionar al piloto, sino que se va a sancionar directamente al equipo completo en el cual está realizando, digamos, improperios y groserías en el chat de la transmisión. Perfecto. Ya, muchachos, sigamos con la transmisión. Está muy peleada esta carrera. El primer lugar y el segundo está a 0,4 segundos entre el pelele Jaime Guamán y Javito. Está ahí. Y Alex Renz. ¡Oh! Cartucha y Alex Renz tocando.
Uy. Uy, 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 uy. A ver, ¿y cómo van las primeras posiciones? Ahí va Jaime Guamán, Javito Suárez. Uy, pegadito, 0.3. Queda uno ahí, queda uno en la primera posición, a ver qué pasa. ¿Será que lo alcanza? Jaime Guamán es un piloto bastante rápido, con hartos años de experiencia también en el Sim Race. Participó en el karting amateur, fuimos de hecho compañeros de equipo con el Jaime. Oye, y ha dado que hablar, pero en todos los campeonatos, por lo rápido que es junto a su equipo, junto a Pelele Racing Team. Está Jorgito, perdón, SKR, Javito Suárez, lo va estudiando, y en cualquier momento va a medio segundo. En cualquier momento esta posición puede cambiar. En cualquier momento esta posición puede cambiar, así que ojo ahí, ojo ahí. En tercer lugar tenemos a ver si aquí algo pasa. En tercer lugar tenemos a Argin. Cuarto lugar para JH Racer, que viene con una penalización. Veamos, JH Racer, cuánto todavía trae la penalización, no se la ha podido sacar. No quiere soltar ese hombre, no quiere soltar. En la quinta plaza viene JDM Supra. Sexto lugar para MR Páez, que lamentablemente ahí también tuvo un incidente en pista. Séptimo lugar para Nicolás Murúa. Octavo lugar para Alex Ren, de Perú. Noveno lugar para Tartucha, desde Argentina. Décimo lugar para Cote Pérez de Arce. Onceavo lugar para JSR Darío. Un décimo lugar. ¿Cómo dije yo? Onceavo lugar. Ah, es que yo pensaba que se decía así. Y quedó pica la Mariana. Y quedó pica. Más o menos, ¿no? Oye. El hablamiento. A veces se me sale el hablamiento. Bueno, todos aprendemos aquí. Están lejos unos de otros. Tan lejos, le tenía fe ahí a Javito, pensé que se podía acercar un poquito más. Opa, no abandonó Nicolás. Oh, Nicolás, chuta, Nicolás sale de la sala. Qué mal. Lástima. Bueno, nos quedan cinco vueltas y JH Racer sigue aumentando su penalización. Sigue aumentando la penalización, se supone que había... JH Racer, había que bajarla, no aumentarla. Claro, al revés. Bueno, pero veamos. César Rabanal nos comenta aquí, perdón, hoy estoy, pero con un hablamiento pésimo. César Rabanal dice: esta vez solo puedo mirar, al parecer soy incompatible con host. Me pasó las veces anteriores y esta vez ni siquiera pude largar. Creo que fue todo para mí en este campeonato. Un abrazo, saludos. Pucha César. Qué lamentable. Pero se vienen más sorpresas, atentos. Se vienen más sorpresas. Vamos a estar Recordar que este campeonato también tiene una sorpresa extra. Es verdad, que no lo hemos dicho todavía. No la hemos dicho. ¡Uy! Se salen de la pista. No. Puede ser. Venía peleando Alex Ren con el piloto y Cote Pérez de Arce aprovecha. Mira. Mira por favor este momento. Mira. Venían en paralelo Tartucha, Alex Ren y algo sucede. Un toque. Uy. Tenemos que revisarlo, creo yo. Sí. Qué lamentable. Bueno, recordar de que como organización, junto al comité de comisarios, revisamos todas las carreras. Es verdad. Qué lamentable, de verdad. A mí me da mucha tristeza cuando veo que se salen de la pista. Nos quedan 4 vueltas todavía. Pero...
Qué mal. Mira, Cote Pérez de Arceda, pero soldado al parachoque del piloto peruano. Vamos a ver si logra hacer algún tipo de maniobra aquí, a ver si sale un poquito más rápido el peruano. La representante de Femcart, única piloto mujer en este campeonato, que está representando aquí a todas las pilotos chilenas. Mira, va. Alex Ren se sale un poquito, cuidado aquí. Con calma, chicos, con cuidado ahí. Mira, le gana la posición. Muy bien. Le gana la posición. Me asusté. Dios mío. Oye, Christopher Concha dice que se dice 11º. ¿Qué es la gente? ¿Cómo se dice realmente? hagamos una encuesta. El número 11. ¿11º? Mira. Se tira por dentro. Alex Ren. Cote Pérez de Arce se cuida. Vamos. Uy, cuidado ahí. Vamos. Queda carrera. Nos quedan 3 vueltas, pero van peleando de una manera que a mí me encanta. Me encanta. A ver si lo logra alcanzar. Va un poquito más rápido, parece la Cote. Mira, se pegó. Aprovecha el rebufo. Sí, que se pone en paralelo y hasta el momento le va ganando la cuerda. Pero todo puede pasar aquí. Cuidado con el frenado. Defendió muy bien. Se notan también las horas de pista con calma y nervios de acero. Vamos, Cote. Piloto mujer del mundo. Tal cual, vamos, Alex. Están haciendo cuidado aquí con el frenado. Cuidado con toparse. Uy. Oye, pero es que ya no me quedan uñas. Te juro. Ya no me quedan uñas. Ay, ¿cómo van? Mira, van a 0,3. 0,2. Se va acercando. Va a aprovechar el rebufo el piloto peruano. A ver si se tira por la cuerda interna. ¿Le gana la cuerda? Se tira por dentro con la Cote. Cuidado ahí. Te paso. Cote. Uy, Cote aprovecha. Cuidado ahí. Cote aprovecha esa maniobra de desesperación. Ay, se sale. Cuidado. ¡Ay, oh, Dios! Oye, Nacho, pero es que... ¡Ay, ay, ay! Es que yo no voy a poder dormir. Definitivamente. No voy a poder dormir esta noche. Repasemos la manera. Sí, repasemos la posición rápidamente. Por favor. Todo tuyo. Ay, que parece... Sí, espérame. Es que mira, se tira por dentro. Alex Ren. ¡Uy, cuidado con toparse! Alex Ren le gana la posición a Cote Pérez de Arce. Le gana la posición cuando nos quedan 2 vueltas. Mira esa maniobra. Se ponen en paralelo, le gana la cuerda el piloto de Perú. Hay un toque, yo creo que no lo vio. Pero bueno, vamos a revisarlo. Y le gana la posición. Tremendo. Veamos la grilla. Jaime Guamán en la primera posición representando a Peleles Racing Team. Javito Suárez en la segunda plaza representando a SKR. Tercer lugar para Argin desde Perú. Cuarto lugar para JH Racer, que sigue aumentando. Ah, no, bajó un poquito la penalización ahí, siguiendo y estudiando al piloto peruano. Quinto lugar para MR Páez, piloto de Sim Racing Chile. Sexto lugar para JDM Supra. También que van ahí pegaditos ambos pilotos. De hecho, veamos aquí. Va rebufo. Mira, se ponen en paralelo, le gana la cuerda, a ver si le gana. Cuidado, uno tiene que ceder. Tijera de Mauricio. Golpeó la mesa aquí, no, Dios. Oye, pero qué onda hoy día. De verdad, ¿qué comieron estos pilotos o cuánto entrenaron para poder hacer estas maniobras? MR Páez le hace la tijera a Supra y le gana la quinta plaza. Vamos a ver aquí. 0,4 segundos de diferencia. ¿Viene la recta? No, todavía no. Nos queda una curva.
y se viene a la recta principal del circuito. A ver si logra hacer algo. No, salió muy bien, con buena tracción, Mr. Páez. ¿Quién más? Cote. Bueno, Alex Ren en la séptima posición. Cote Pérez de Arce lo sigue. Han peleado esa posición, oye, pero ¿de qué manera han peleado esa posición? Con calma. ¡Uy! Ah, pero César Rabanal ya nos había comentado que no había podido correr y todo, así que, bueno. Oye, quiero comentar de que ya el Pelele James le sacó una vuelta al último, que es JSR Darío. Chuta, así de rápido. Así de rápido. Algo pasó con Arjín. Cambio de posición entre JHRS y Arjín. Uy, uy. Se salió solo, ¿no? Oye, estamos en la última vuelta, hay penalizaciones, JH Racer ahí con 3.1, Darío también con 0.1, tiene poquito, 0.1, la alcanza a sacar, y Argin, y Argin pasa a JH Racer, que va quemando la penalización, sí, bueno, era lo que tenía que hacer en todo caso. Jaime Guamán con la primera posición, SKR, Plaza, JH Racer cuarto lugar, MR Páez quinto, JDM Supra sexto, Alex Ren en la séptima posición, después de pelear con Cote Pérez de Arce, ella misma en la octava plaza, Cote Pérez de Arce, representante de Femcart, la vemos pasar por la meta. ¿Quién más tenemos? A Tartucha. Tartucha con la novena plaza y décimo lugar para Jorge. Jorge Casavilca desde Perú, ¿cierto? Y Darío. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? Darío. Décimo primero, onceavo. En el once nomás. Oye, felicitaciones para Jaime Guamán, tremenda carrera que se pegó. O sea, largó y se alejó. Extra. Se lleva además los 3 puntos extra. Mientras me compartan información, chicos, del mejor tiempo de la categoría plata, quien no recuerdo en este momento, quiero leer aquí también los comentarios. Fernando Núñez nos estaba comentando. Saludos, amigos de Quiltros. Muy buena organización. Una pena en mi última vuelta. Se fue ancho el auto y me penalizaron. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Oye, Fernando, pero me dejaste mal. Todo el éxito para la próxima carrera. Nos vamos a ver aquí en el mismo horario, en el mismo canal, Quiltros Racing. Se pueden suscribir y cuéntame, por favor. La más rápida en la categoría plata se lo lleva AGT KG10 Martín Zacarías con 1:28.9.25. Excelente. Felicitaciones. Así es. Y la vuelta más rápida en la categoría oro fue el ganador, el Pelele Jaime Guamán, con 1:27.5. Excelente. Oye, qué rápido, eso nomás. Johnny Godoy también aquí nos comenta, buena carrera, nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima, recuerden aquí, Pancha, Quiltros Racing. Al final, ¿quién obtuvo la mayor votación? Tenemos resultados. Ustedes saben que hacemos esto del mejor diseño. Es importante que manten el diseño para que lo podamos subir aquí a las redes de Quiltros Racing. Y tenemos votación. Oye, estuvieron pero peleadísimos. Los 2 puntos extra se los lleva nuestro gran amigo Fernando Núñez con 91 puntos. Oye, y estuvo pegadita la Cote. Cote con 87 puntos. Fernando Núñez con 91 puntos. Y de ahí ya se alejaba un poco la cosa. Lo seguía Nicolás Murúa con 39. Felicitaciones. Bueno, a la Cote y a Fernando, porque traen mucha gente a votar, pero sobre todo a Fernando Núñez por la tremenda carrera que se pegó hoy día, y también, por supuesto, por llevarse esos 2 puntos extra, que de algo también van a servir ahí en,
en esto del ranking general. Así que felicitaciones también a todos los que participaron. Tremendas carreras que se mandaron hoy día. Lamentablemente no pudimos estar con Jorgito Racing. Vamos a estar con él en las próximas transmisiones. Felicitaciones a todos. Le agradecemos también a la gente que se conectó a ver este campeonato. Nos quedan fechas todavía, nos quedan 3 fechas. Vamos a estar hasta el 30 de septiembre todos los miércoles, con la excepción del 18 de septiembre, que es nuestra semana, ¿cierto? Vamos a estar transmitiendo aquí desde las 21:30 horas en el canal de YouTube Kiltros Racing. Se pueden suscribir para que les llegue la notificación de que estamos transmitiendo. Y cualquier duda, consulta, si se quieren unir a la comunidad, si quieren participar de estos eventos, de pronto si se quieren conocer un poquito más del equipo, lo que necesiten, estamos súper dispuestos a conversar. Nuestro correo es contacto@kiltrosracing.cl. Ustedes conocen nuestras redes sociales, Kiltros-Racing, Kiltros-Racing, ahí sí. nos pueden escribir, podemos conversar y todo. También agradecer, por supuesto, al equipo que está detrás de todo esto: Ignacio Palma, Felipe Toro, Tomás Lizana, que están trabajando desde atrás, ¿cierto? Bueno, Jorgito, que trabaja también con nosotros y que hoy día lamentablemente no pudo estar en esta transmisión. Les mando un abrazo a todos, gracias por conectarse, gracias por compartir y por disfrutar también esto del deporte virtual hoy día, y nos vemos el próximo miércoles. Chao Nacho, gracias por acompañarme hoy día. Chao Pancha. No, se intentó hacer todo lo posible nomás, y qué buenas carreras las de hoy, muy buenas carreras. Sí, gracias tremendo, a todos los muchachos tremendo. Por seguirnos la transmisión y que nos sigan viendo. Quedan hartas carreras y ya estamos organizando la siguiente, así que ya se vendrán muchas sorpresas respecto a aquella. Sí, oye, y quiero dejar el último dato para los últimos conectados que tenemos. Esta semana vamos a lanzar un concurso a través de nuestro Instagram, así que yo les recomiendo que nos sigan. Solo eso digo y me voy. Vamos a lanzar un concurso que va a estar bien entretenido. Así que eso, chiquillos, buenas noches, que estén muy bien. Les mando un abrazo, soy Pancha Espinosa, parte de Kiltros Racing. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.